¿Qué pasa, señora? ¡Carambas! Me pegó un susto que por poco me desmayo, imbécil. Pero es que yo a veces duermo aquí porque me da pereza ir a encerrarme en mi cuarto, señora. ¿Y usted qué hace por aquí levantada a estas horas? Ay, voy a buscar algo para fumigar mi cama que está llena de pulgas. No he podido pegar el ojo en toda la noche. Ah, y si es posible que haya pulgas, porque yo ahí a veces acostaba a Pilatos. ¿Cuál Pilatos? A Pilatos es un perro que traían de vez en cuando y me tocó mandarlo que durmiera por ahí a otra casa porque era muy bravo el condenado ese. Lo que me toca aguantarme. Pero tranquila, señora, que vea, ya voy a traer eso que usted busca. Por allí yo vi unos polvos para matar bichos. Ay, mientras usted busca, voy a echarle una miradita a mi hija. Ustedes las madres siempre cuidando a los hijos hasta cuando están dormidos, ¿no? Por eso es que terminan tirándoselos con tanta cuidadera. ¡Rina Marcela! ¡Rina Marcela! ¡Ay! ¡Ángel! ¡Ángel, mi nena no está! ¿Cuál nena? Mi niña, Rina Marcela, no está en el cuarto. Debió salir de la casa. ¿Pero cómo va a salir si yo he estado vigilando todo el tiempo? Ay, pues por la puerta de atrás, la que da al jardín, no sé. No, si para allá solo hay monte. ¿O sería capaz? Don Andrés. ¿Qué es lo que pasa? Andrés, se trata de mi hija. Parece que salió de la casa, Andrés. ¿Y se fue en el carro? No, no, don Andrés, el carro sigue ahí. Se debió largar a pie y por entre el monte. Lo más seguro es que se fue para la casa de los Martín. Ay, señora Vicky, ¿usted está segura de que ella salió? Pues claro que salió. Y no quiero ni pensar en lo que pueda pasar esta noche. Ay, esa hija mía, Dios mío, va a acabar con la poca vida que me queda. ¿Cómo fue que no se dio cuenta? ¿No saben el problema en el que nos podemos meter por dejarla salir tan fácilmente? Mire, yo me hubiera dado cuenta si hubiera salido con el carro. Pero ¿cómo la iba a ver si salió fue por detrás? Es que usted tiene que vigilar toda la casa, Ángel. Mire, usted me perdona, don Andrés, pero yo hago lo que puedo porque no tengo más que estos dos ojos. Y eso es todo lo que puedo hacer. Si no le sirvo así, pues entonces dejo de trabajar y punto. Porque yo estoy enseñado a trabajar para gente normalita y no para andar vigilando locas como su mujer. Bueno, ya, no es para que se ponga así. Pero, don Andrés, es que usted me está regañando y echando toda la culpa a mí. No, tampoco. Bueno, deja de alegar y echo ojo a ver si la encontramos. Es posible que esté en la casa de los Martín. Sí, es lo más segurito. Con la rabia que le tiene a su amiga Paquita, no la va a dejar en paz. ¡Pare, pare, don Andrés, pare! ¡Rina Marcela! ¡Rina Marcela! ¡Rina Marcela, ¿qué te pasa? Está muerta, don Andrés. Se murió su esposa. Rina Marcela. Lo que había pasado aquella noche con Reina Marcela.
Además de ser alarmante, colmaba la paciencia de Andrés, quien ya no sabía cómo manejar la situación con ella. Vicky, Berenice y hasta el mismo Ángel no estaban menos nerviosos, pues era evidente que Rina Marcela había sido atacada por alguien. Pero ¿quién podría haberlo hecho y por qué razón? Rina Marcela, mi amor, despierta. Ay, échale más alcohol, Berenice. Ay, Dios mío, está tan pálida y tan fría. No, es que tiene las manos heladas, mire. Sí, nosotros cuando la encontramos creímos que estaba muerta cuando estaba ya tirada. Si sigue así, vamos a tener que llevarla a un puesto de salud. Ángel, ¿usted conoce alguno cerca? No, señor. Cerca de aquí no hay nada. Si se agrava, toca llevarla para Bogotá. Ay, no. Ay, parece que está despertando. Rina Marcela. Rina Marcela. ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! Rina Marcela, tranquila, mi amor. Estás aquí con nosotros. Rina Marcela, nadie te va a hacer daño, mi niña. Cálmate. Andrés, ayúdame. Ayúdame que me quieren matar. Me quieren matar. ¿Quién habrá podido querer matarla? Si los únicos que viven por aquí son los Martín. Y ya sabemos que el hombre que rondaba es el amigo ese de doña Paquita. Y yo creo que ese cristiano no se vuelve a aparecer por aquí. Y menos ahora que ella no está. Rina Marcela está muy nerviosa, está impresionada. Seguramente se imaginó que alguien la atacó. Don Andrés, ¿usted no le cree? Ángel, después de todo lo que me ha tocado padecer, ¿usted cree que yo le puedo creer? Rina Marcela seguramente lo hizo para llamar la atención, como todo lo que hace. Don Andrés, y para llamar la atención se hizo semejante paliza. ¿Usted sí la vio bien? Es que, mire, a la legua se veía que le habían dado su buen golpe. O hasta varios, porque estaba bien golpeada la pobre. Seguro se resbaló y se golpeó la cabeza contra algo. Habrá estado en la casa de los Martín. Yo no sé, Ángel, pero de todas maneras no debió haber salido de aquí. Lo que le pasó fue culpa de ella y nada más que de ella. Dime la verdad, Rina Marcela. Ya cálmate y cuéntame qué fue todo lo que te pasó. Ese hombre me quería matar, mamá. Me quería matar. ¿Quién te quería matar? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué saliste, Rina Marcela? Mamá, tú me tienes que cuidar. Me tienes que cuidar porque yo a Andrés no le importo. No me vayas a dejar sola, mamá. No me dejes sola, ¿viste? ¿Aló? Usted dirá que yo no espero a que llegue el día para seguirla molestando, pero la verdad es que me interesa mucho hablar con usted, doña Paquita. ¿Cómo amaneció? Pues más intranquila que ayer, inspector, pero no se preocupe. Podríamos encontrarnos en mi oficina. Tengo algunas cosas que enseñarle y de seguro le van a interesar. Tiene que interesarte, Andrés. Por muy poco que te importe, mi hija te tiene que interesar. Porque esto no se puede quedar así. Esto hay que aclararlo, Andrés. ¿Qué es lo que hay que aclarar, doña Vicky? ¿Que Rina Marcela insiste en agredir a Paquita, que no le importa salir corriendo en la mitad de la noche en medio de un bosque desconocido? Ella misma se causó esas conmociones. Seguramente se sintió nerviosa en medio de un bosque que no conocía y solitario, y se golpeó con una rama en la cabeza y se tiró al suelo. ¡Ay, no, Andrés! ¡Eso no es así! Ella me lo contó todo con lujo de detalles y te puedo asegurar que no es como tú te lo imaginas. ¿Qué fue lo que le contó? Bueno, es cierto que ella salió con la intención de buscar a Paca Gallego. ¿Lo ve? ¿Lo ve, doña Vicky? Sí, Andrés, pero esta vez ella no iba con una intención agresiva. Ella solamente quería conversar con ella. Claro que no la encontró, porque como ya sabemos, Paca Gallego no está por aquí. Pero estuvo conversando con esa señora Tatiana Martín. ¿Estuvo conversando con ella? Sí, conversó con ella. Y esa señora le dijo cosas muy extrañas y hasta se atrevió a hacerle ciertas amenazas. Yo no sé. El caso fue que Rina Marcela salió pacíficamente de esa casa y por el camino fue perseguida por un hombre que parece que vive allí. Doña Vicky, en esa casa viven Tatiana, el hermano, la empleada y un niño de 7 años. El caso es que Rina Marcela está convencida que el atacante fue el hermano de esa señora Tatiana Martín. Ay, por Dios, doña Vicky, Kenneth es un caballero. Andrés, de todas maneras, necesito hablar con esa gente para saber qué fue lo que pasó con mi hija. Así que me llevas o me voy sola.
Necesito hablar con Tatiana y con ese señor, con su hermano. Yo amo a Paqui. Paquita asistió muy cumplidamente a la cita con el inspector Acosta, quien desde el primer momento confió plenamente en ella y se dispuso a hacerle nuevas revelaciones. Revelaciones escalofriantes que seguramente la intranquilizarían mucho más. Bien, esta es la novela Cómo matar a una esposa. ¿La leyó? Sí, claro, claro que la leí. La leí muchas veces porque me pareció apasionante. Es más, a raíz de ella me aficioné por las novelas de Santiago Osorno. O bueno, es decir, de Tatiana Martí. Recuerdo que cuando la leí todo me imaginé menos que la escribiera una mujer. ¿Recuerda la trama? Sí. Se trata de la historia de un hombre que se casa por dinero, que busca muchas maneras para matar a su esposa, pero ella a su vez resulta más sagaz que él y también intenta matarlo. Finalmente, él cumple sus propósitos, la mata, se queda con su fortuna. El crimen descrito por la historia es perfecto. Se trata de un caso similar, por no decir que idéntico, al de esta desafortunada señora. Doña Sara Cabrera de Infante, se la presento. Doña Sara, una mujer acaudalada, nació en Lima, donde también murió asesinada a manos de un desconocido. Se sospechó que había sido su esposo, un hombre joven, muy apuesto, según dicen, campeón de natación, pero nunca se le pudo comprobar nada, así que el jovencito desapareció con el dinero de su difunta mujer. Las características y los detalles de este delito son iguales a los que Tatiana Martín describe en su novela. Ahora tenemos la novela Intriga matrimonial. ¿Recuerda la historia? Sí. Es la historia de una joven que se casa con un hombre maduro, se enamora profundamente de un joven atractivo que conoce. ¿Recuerda qué pasa entre ella y su joven enamorado? Sí. Él la convence para que maten a su esposo. Lo hacen, se libran de él. Este joven se casa con esta muchacha que es su cómplice. Pero lo que ella no sabía es que él tenía propósitos siniestros. Finalmente, él la mata y se queda con su fortuna. Un crimen perfecto, ¿verdad? Sí. Pues bien, ahora le presento a la distinguida joven, Ivonne Oliveira. No quiero impresionarla, doña Paquita. No importa. ¿Y qué pasó con esta dama? Lo mismo que le pasó a la protagonista de la novela. Estaba casada con un hombre mayor que fue asesinado. Luego ella se casa con un joven apuesto y a los pocos meses también aparece asesinada en circunstancias muy extrañas. Nació en Río de Janeiro y murió en Sao Paulo en 1984. Tampoco se descubrió el asesino y su esposo quedó libre de toda sospecha. Aquí tenemos la novela que más conocemos, Un cadáver bajo el olmo. Ya sabemos que la historia trata de una mujer que es asesinada, que acusan a un empleado que a la postre resulta inocente y que su esposo logra desaparecer después de haber reclamado su inmensa fortuna. Un caso idéntico al de esta desafortunada mujer cuyo cadáver fue encontrado el 5 de mayo de 1987 bajo un árbol frondoso de su propia casa. Se la presento. ¿Esta es María Luján? Esa es María Luján, sí. Yo estaba presente cuando le tomaron esa fotografía. ¡Qué impresionante! Es que todos los casos coinciden. Sí, parecen haber sido cometidos por el mismo individuo que al parecer no actúa solo, sino en compañía de otra persona muy astuta, muy inteligente, capaz de desviar todas las sospechas. Porque los crímenes fueron planeados milimétricamente. ¿Usted conoció al esposo de María Luján? No. ¿Cómo le parece que no? Porque el señor no tuvo necesidad de hacerse presente. Aparentemente estaba fuera del país. Por esta razón no se le pudo implicar en el crimen.
De él solo conozco una fotografía que estaba en la alcoba de María Luján. ¿Usted podría reconocer su rostro si lo viera personalmente? Bueno, yo tengo muy buena memoria visual, pero una fotografía es una fotografía y la gente cambia con los años. La verdad, no estaría seguro. Inspector, lo que usted quiere decir es que el asesino puede ser Kenneth Martin, el hermano de Tatiana. Bueno, lo que yo piense no deja de ser una simple suposición. Y en un caso tan delicado como este, las suposiciones no sirven, sirven los indicios. Y el mayor indicio en este momento es su caso, doña Paquita. Usted, al igual que estas desafortunadas señoras, es joven, linda y acaudalada. Pero especialmente esto. ¿No se ha dado cuenta de una cosa? Físicamente usted tiene el tipo de ellas. Usted se parece a ellas. Luego reúne todos los requisitos para ser la futura víctima de esta clase de asesino. Nicolás, ten mucho cuidado con lo que hablas y por ningún motivo vayas a mencionar a Paquita. ¿Y por qué? Porque no. Y te encierras en tu cuarto ya. Ya estoy cansada de estar encerrado. Yo soy un niño libre. Zéfira, ¿cómo está? Buenos días, don Andrés. Ella es doña Vicky, la mamá de Rina Marcela. Mucho gusto, señora. Y él es Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Usted por qué tal de vipios a esta casa? ¿No es que no me gusta? Te callas, Nicolás, y te retiras ya mismo. Doña Vicky vino a hablar con Tatiana y con Kenneth. Creo que yo también tengo que hablar con ellos, Zéfira. Señora Tatiana, le llegó visita. Es don Andrés Hidalgo. Sí, ya lo vi. ¿Quién es la mujer que lo acompaña? Ah, es la mamá de doña Rina Marcela. Pero si usted quiere, con mucho gusto le digo que no los puede atender. Y me invento cualquier disculpa para que no la molesten. No voy a negarme. Seguramente vienen a hablar sobre la visita que nos hizo anoche Rina Marcela. Enseguida bajo a atenderlos. Si quiere, recuéstese un momento para aplicarle unos pañitos. Esto le ayudará a bajar la inflamación. Yo no quiero nada, Berenice. ¿Dónde están Andrés y mi mamá? No lo sé. Pero no intente salir de aquí, porque ya vio lo que sucedió anoche, ¿ah? Vamos a ver, recuéstese. A ver, le ayudo. Venga. Eso es. Yo estoy diciendo la verdad. Ay. Berenice, un hombre me atacó. Yo no digo mentiras. Ay. Estoy casi que segura que fue él, el hermano de esa señora, que también es bastante extraña. Estoy segura que se hablaron con Paca Gallego para atacarme. Estoy segura de eso. ¿Quién pudo atacarla? Eso no lo sé. Pero si realmente ocurrió, les puedo asegurar que no se trata de ninguna persona de esta casa. Mi hija asegura que fue agredida brutalmente por un hermano suyo. ¿Por Kenneth? Señora, por favor. Kenneth no se encontraba anoche aquí. Salió con Paquita. Ay, mire, señora, no trate de engañarme, que yo ya sé que Paca no se encuentra en esta casa. Doña Vicky ya sabe que Paquita se fue para Bogotá. Yo se lo conté. Tuve que decirle esa mentira a su hija para evitar complicaciones. Yo entiendo que usted como madre esté de parte de ella, pero la verdad es que su hija Rina Marcela es una mujer completamente desequilibrada. Y anoche lo pude comprobar. Ella no piensa para obrar, no mide las consecuencias y tiene unos arranques que son verdaderamente peligrosos. Pero anoche no vino agresiva. Es cierto que llegó aparentemente tranquila, pero porque no encontró a Paquita. Yo la atendí de la mejor manera que pude y hasta le di algunos consejos. Yo estimo a Paquita como la estimamos todos, pero nadie en esta casa ha intervenido para que Paquita se quede con Andrés. Hemos tratado de mantenernos al margen de esta situación porque lo único que nos interesa es conservar la tranquilidad y el respeto que reina en esta casa. El caso fue que la atacaron cuando salió de aquí. Pudo haberlo imaginado. No, señora, no lo imaginó.
Porque Andrés la encontró desmayada en el camino. Tiene un golpe en la cara y muchos moretones en el cuerpo. Tuvo suerte, señora. Pudo haberle ocurrido algo mucho peor. Yo se lo advertí. Le dije que caminar en la oscuridad por aquí era muy peligroso con tantos perros furiosos. No, Tatiana. Puede estar segura de que no la atacó un animal. Andrés, le recuerdo que por aquí también viven algunos campesinos, gente que es aparentemente inofensiva, pero que nadie puede garantizar que siempre lo sea. Una mujer sola, caminando en el bosque, a altas horas de la noche, se expone a lo peor. Me va a perdonar, pero es que de todas maneras queremos hablar con Kenneth para despejar cualquier duda. Él estaba aquí anoche, ¿no es cierto? Sí, sí estaba. Pero no voy a permitir que lo molesten porque está bastante enfermo. De todas maneras, insistimos en hablar con él. Ya le dije que está enfermo. No lo voy a obligar a salir de su cuarto. No tienes por qué obligarme, Tatiana, porque ya me siento mucho mejor. Y estoy dispuesto a recibir la visita. Kenneth, no hagas ningún esfuerzo que pueda perjudicarte. No te preocupes, Tatiana, ya te dije que yo me siento mucho mejor. Andrés. Señora, ¿cómo le va? ¿Kenneth de verdad se siente bien? No puedo decirle que maravillosamente, pero tampoco me estoy muriendo, ni mucho menos. Por favor, siéntese. Lo veo bastante delicado. He estado 2 días en cama con una fiebre muy alta. Alguna vez pesqué un virus rebelde en un país asiático y se repite con mucha frecuencia. ¿Es muy grave? No creo que lo sea. Es el malestar que se puede sentir con un resfriado muy fuerte. Pero con un buen cuidado, se va pronto. Se va solo. Porque no tiene cura. Ustedes dirán en qué puedo ayudarles. Se nota que estaba enfermo. ¿Usted me puede explicar cómo demonios se supone que salió corriendo en la mitad de la noche para atacar a Reina Marcela? Usted todavía defiende todo lo que hace su hija, ¿no? No, Andrés, desde luego que no. Yo no soy ninguna intransigente como para no darme cuenta de que ese señor estaba realmente enfermo y que hasta trabajo le costó recibirnos la visita. Ay, qué oso haberlo molestado. Entonces, ¿acepta que Reina Marcela se equivocó? Sí, Andrés, acepto que se equivocó. Pero no dejo de pensar que alguien la atacó. Algo para sacarla de aquí porque este lugar no me gusta para nada. De todas maneras, yo no voy a hacer ningún esfuerzo para que se vaya. No me gusta para nada que Reina Marcela está acá. Pero tampoco me interesa que se vaya para Bogotá sabiendo que Paquita está allá. ¿Qué hacer, Andrés? ¿Qué hacer? Pues yo no sé qué vaya a hacer ella, doña Vicky. Pero yo no me voy a ir de acá, voy a permanecer un tiempo más. Al fin y al cabo, los Martins me parecen buenas personas, personas en las que se puede confiar. Si hay alguien que pueda estar ofreciendo peligro, definitivamente no son ellos. Me parecen personas honorables. Yo no dudo de ellos, doña Vicky. No dudo. No me convences, mamá, no me convences de nada. Además, no debiste meterte a la guarida de esos criminales. Tenía que hacerlo, Reina Marcela. No me podía quedar de brazos cruzados después del atropello que sufriste. Tenía que hablar con esa señora y con su hermano. Sí, pero ellos no te iban a decir la verdad. Esa señora es muy extraña. Y ese hermano que tiene es un rufián de la peor calaña. Porque me imagino que eso sí no te contaron. ¿No te contaron que él me había golpeado antes? Esta vez no pudo hacerlo, Reina Marcela, porque está muy enfermo. Yo misma lo vi. ¿Hablaste con Paca? No, no hablé con ella. Pero ella está en la casa, ¿no? Ella sigue ahí, ¿verdad? Sí, sí, ella está ahí. ¿Y Andrés habló con ella? No, tampoco habló con ella. Pero ella sigue ahí y no tiene ninguna intención de marcharse. Yo tampoco tengo ninguna intención de marcharme, mamá. Aquí me quedo. Andrés no me lo quita a nadie. Yo no se lo dejo, es que no se lo dejo. Estoy con la cabeza a punto de reventar. Además, no sé qué es lo que espera usted de mí, inspector. Haya o no peligros en la casa de los Martin, yo puedo tomar la determinación de no permanecer allí, estar alejada de ese lugar. Desde luego, nadie puede obligarla a enfrentar a un asesino. Un asesino que indiscutiblemente no es Kenneth. Porque yo no podría pensar absolutamente nada malo de él. Tiene que ser otra persona. ¿Qué otra persona? No sé, alguien que pudiera estar escondido ahí, por ejemplo. ¿Y quién puede esconderse en esa casa? El esposo de Tatiana.
El esposo de Tatiana está más que muerto. Sí, pero podría estar vivo. Me voy a quedar por aquí, doña Paquita. Olvídese de esa posibilidad. Sé mucho sobre Santiago Osorno. Era un tipo enfermizo, especialmente en los últimos meses de su vida. ¿Sabía que ese pobre señor sufría trastornos mentales? Sí. Santiago Osorno estaba enfermo de la cabeza. Antes de morir estuvo recluido en un sanatorio mental, en un manicomio. Santiago Osorno estaba loco. ¿Imaginaste que ese señor sufría de trastornos mentales? Eso nunca te lo mencionó Tatiana. Tuvo mucho cuidado en ocultártelo. Nunca me lo mencionó. Aunque Kenneth una vez trató de insinuarme algo. Pero no lo hizo por respeto a Tatiana. El inspector Acosta tiene la seguridad de que ese hombre está muerto. ¿Por qué pensar que sigue vivo y que se encierra en el sótano de la casa? Tía Chabela, no sé. Pero es que la actitud de Tatiana, de Zéfira y del mismo Kenneth me hacen pensar cosas que pueden llegar a ser descabelladas. Las dos sabemos que algo se oculta en ese lugar. ¿Por qué no pensar que puede tratarse de él? Si su presencia se siente en esa casa, tía Chabela, así ellos digan que ese señor se murió en un accidente. ¿Por qué se empeñan en mantener cerrado ese lugar? ¿Por qué se sobresaltan tanto cuando alguien quiere entrar allí? ¿Por qué Nicolás afirma que ahí vive la boa? ¿Qué es la boa? ¿Es como los bípidos? ¿Qué es invención de su propia cabecita? ¿O es algo real? Porque a mí nunca se me va a olvidar, tía Chabela, una conversación que le escuché a Tatiana en ese lugar. Lloraba. Estaba profundamente amargada. ¿Con quién hablaba? ¿Cómo hizo para entrar a ese lugar? Nicolás te lo dijo. Hay otras entradas. La casa está comunicada interiormente por muchas partes. Debe ser verdad. ¿En qué piensas? Trato de recordar una conversación que tuve con Kenneth. La única vez que me habló de su cuñado. De Santiago Osorno. Kenneth. Es que últimamente he notado a Tatiana un poco sombría. Cuando escribe demasiado se pone así, se cansa mucho. Y yo diría que se autosugestiona con esas historias macabras que escribe. ¿A usted no le gustan? ¿Quiere que sea franco? No, a mí no me gustan. Al que le gustaban era a su esposo, a Santiago Osorno. Ah, ¿y es que él escribió algo también? Sí, él escribía algunos cuentos que eran tan extraños como lo era él. Ah, ¿él era extraño? Lo era. Y mucho más en sus últimos meses de vida. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué pasaba con él? Paquita, no le puedo contar todo, y no porque no quiera, sino por respeto a Tatiana. Ella lo amaba entrañablemente y hay cosas de él que no se deben mencionar. Él no me mintió. Todo coincide con lo dicho por el inspector Acosta. Como tampoco me mintió cuando aseguró que Santiago Osorno escribía cuentos. Y yo me pregunto, ¿el autor de todos estos libros no será otro que él mismo? ¡Ay, muchacha, por favor! La que escribe es Tatiana, aunque utilice el nombre de su esposo. Todo puede ser posible, tío. Insistes en que sigue vivo. Imaginar que ese señor se encuentra encerrado allí es algo supremamente morboso. Sí, lo es. Es algo tenebroso en lo que no quisiera ni pensar. Pero lo piensas. Honradamente, Paquita, ¿no sería más conveniente olvidarse de todo y echarle tierra al asunto? Sí, claro. Sería una salida muy fácil, tía. Cualquiera en mi lugar lo haría inmediatamente. Salir corriendo. Abandonar todos estos misterios. Dejar de preocuparme por Tatiana, por Kenneth, por todos ellos.
Olvidarme inclusive de Andrés y de Rina Marcela, salir corriendo con mis maletas a buscar horizontes nuevos, ocupándome únicamente de mis conveniencias. Pero no lo harás, porque no eres de las personas que huyen. No, no lo haré. No soy capaz de olvidarme de todos ellos. Además, me resisto a pensar que Tatiana y que Kenneth son unas personas insensibles cuando me han demostrado todo lo contrario. Yo no puedo abandonarlos, tía Chabela. Yo no puedo dejarlo todo. Así detrás de todo esto se oculte algo espantoso. De acuerdo. Yo en tu lugar tampoco me retiraría, porque no me agrada dejar los misterios sin aclarar. Este es un desafío al que se debe responder, porque por algo fuimos a parar a esa casa. Voy a seguir hablando con el inspector Acosta. Quiero que me diga directamente qué es lo que espera de mí. ¿Por qué me inmiscuyó en este asunto tan escabroso? Usted no es ninguna tonta y debe imaginarse exactamente lo que espero. Dígamelo francamente. Quiero escucharlo. Estoy frustrado por el fracaso frente al caso de María Luján. Y no quiero que ese crimen quede impune. Y ante la probabilidad de encontrar al culpable, estoy llenándome de ansiedad. Y quiero investigar a fondo, pero tengo las manos atadas. Atadas porque el responsable o los responsables son muy inteligentes y pueden cortarme la carrera. Y no puedo acercarme a la casa de Tatiana Martín porque ella ya me conoce. Así que necesito un aliado. ¿Alguien como yo? No puede existir una persona más indicada. O sea que usted quiere que yo le sirva de carnada al asesino. Porque como usted dice, yo reúno todas las condiciones para ser la próxima víctima. No la voy a obligar a nada. Es más, no le voy a pedir que me ayude si no quiere. Ah, ya. Entonces, lo que usted quiere es que yo le colabore por iniciativa propia. ¿Que me meta en la boca del lobo por mi cuenta y riesgo? El riesgo existe, sí, no se lo voy a negar. Pero usted no estaría sola. Yo estaría al tanto de lo que pueda pasar. Bueno, ¿y qué tendría que hacer? Seguir el juego de ellos, cualquiera que sea, mientras vamos averiguando la verdad. Si acepta, es su decisión. Y debo decirle, sí, que queda en la peligrosa situación de una frágil mariposa dando vueltas alrededor de una llama. Es tanto como eso. Acercarme al fuego asumiendo el riesgo de quemarme las alas en cualquier momento. ¿Fue eso lo que me dijiste alguna vez, no es cierto, tía Chabela? Ese es mi destino. Aventurarme. Enfrentar al enemigo. Pero ¿qué probabilidades tengo de salir bien librada si me lanzo al juego peligroso que me ofrece el inspector Acosta? No correré la suerte de ese desgraciado bicho que termina tristemente impulsado por su curiosidad. En medio de una calma aparente transcurrieron algunos días. Ni Paquita volvió a llamar a la casa Martín, ni nadie de aquella casa la llamó a ella. Todo pareció detenerse hasta el momento en que Kenneth salió acompañado por el pequeño Nicolás. ¡Nos vamos, mamá! ¡Nos vamos! ¿Y a dónde se supone que van? Le prometí a Nicolás que lo llevaría a un parque de diversiones y lo prometido es deuda. Ya llegó el momento de cumplir. ¿Y la señora Tatiana no va con ustedes? No sería bueno llevarle a un lugar de eso, se cansaría mucho. Pues a mí me da mucha pena, pero yo creo que sería preferible que fueran un día en que yo los pudiera acompañar. Ay, mamá, no vayas a decir que no. No le dañe la felicidad a Nicolás, que ya lo entusiasmé. ¿O es que no confía en mí y piensa que yo no soy capaz de cuidarlo bien? No, claro que no. Yo sé que usted es una persona responsable, Kenneth. Lo que sucede es que no me gusta que se vayan tan lejos. Ay, mamá, mírame cómo me puse de lindo. Ya me bañé con agua fría y me puse la ropa más nueva. Yo me eché poción. Nicolás, no se dice poción, se dice loción.
y no te vas a poner a llorar, ¿de acuerdo? Ay, bueno, 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 está bien, vayan, 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 porque ¿quién se aguanta este niñito el resto de los días, ah? ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Nos veremos más tarde. Adiós. ¡Cuídense! ¡Pórtate bien, Nicolás! ¡Y no hagas sufrir mucho a Kenneth! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela se resistía, fueron a llamar a un camarada. Nico, contamos hasta 10 elefantes, ¿de acuerdo? Listo, pero es que luego no te sabes los números y uno hasta 10. No, claro que no, pero es que me aburriría cantando lo mismo todo el camino. Entonces, la tela de la araña se rompe con el décimo elefante, ¿listo? Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Ahí va Don Kenneth con el muchachito. Sí, parece que ya está mejor, porque hace algunos días estaba enfermo. Sí, ve, don Andrés, hasta ellos se dan una vueltica. Usted debería hacer lo mismo. Debe estar bien aburrido en esta casa todos los días viéndole la cara a su mujer. Porque no le despega el ojo desde que amanece hasta que anochece. Con gusto saldría, Ángel. Yo estoy seguro de que me seguiría. Pues que lo siga. ¿A usted qué le importa? ¿Qué saca con eso? Nada. ¿Podríamos ir allá a recorrer el otro lado de la laguna? ¿Para dónde irá Kenneth? Seguro resolvió ir a Bogotá a visitar a doña Paquita. No sería raro. Bueno, él puede hacerlo. Es una ventaja que tiene. Al menos por ahora. Creo que yo no puedo resistir mucho tiempo alejado de ella. Zafira, nunca intente abrir los cajones que están cerrados. Estaba tratando de arreglarle todo a Kenneth, aprovechando que no está aquí. Ordene solamente lo que pueda. Cuando una persona deja algo bajo llave, es porque es algo privado que a nadie le interesa ver. Qué bueno que él ya se sienta mejor y que esté de buen ánimo. Lo mismo pienso yo. Me alegra que todo haya regresado a la normalidad. Sí, todo está normal. Igual que antes de que viniera doña Paquita. ¿Ya ve que no regresó? No, no regresó. Y tampoco se ha tomado la molestia de llamar. Yo tampoco voy a llamarla. Si quiere comunicarse con nosotros, que lo haga por su propia voluntad. En esta casa a nadie se le obliga a mantener la amistad. Espero que Kenneth y Nicolás lo estén pasando muy bien. Él necesita distraerse mucho, incluso más que mi hijo. Usted sí conoce muy bien a su mujer, ¿no? No se equivoca en nada con ella. Mire, ya viene siguiéndonos. Pero siga todo lo que quiera, a mí no me interesa. Eso está bien, don Andrés. Eso está bien. Que no le haga caso ni a ella ni a la mamá, porque también viene, mire. La Marcela la maneja con un dedo y ella se deja. Bueno, al fin y al cabo es su mamá, ¿no? Definitivamente yo soy una mamá muy débil. Explico por qué tengo que seguirte la corriente en todo, aun cuando sé que estás obrando de una manera insensata. Por ejemplo, ahorita, ¿qué necesidad tienes de seguir a Andrés? Esto es ridículo, Rina Marcela. Ay, ¿por qué no te callas, mamá? Nadie te dijo que vinieras. Tú sola te subiste al carro, nadie te estaba invitando. No voy a dejarte sola para que cometas más disparates. ¡Ay, carambas! ¡Maneja con cuidado, mujer! ¡Por Dios! ¡Nos pinchamos! ¡Mamá, pita! ¡Pita para que nos ayuden! ¡Ey! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Fueron! ¡Ay, no nos escucharon! No nos escucharon, no, mamá. No les dio la gana de parar a ayudarnos. ¿Y ahora qué hacemos, mija? Pues, ¿cómo que qué hacemos, mamá? Pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdame a cambiar la llanta.
Y en verdad que Kenneth se divirtió tanto más que el propio Nicolás, porque en aquel momento también parecía un niño. No había dudas de que amaba entrañablemente a Nicolás, como si se tratara de su propio hijo. Si Paquita lo hubiera visto pendiente de él, riendo con la frescura de una persona inofensiva y transparente, habría desistido de alimentar cualquier sospecha contra él, porque sería un crimen dudar de un ser tan cariñoso y tan sensible. ¿Qué podría ocultar un hombre como Kenneth Martin? ¿De qué se le podría acusar? ¿Podría existir algo de maldad en alguien que solo inspiraba confianza? Viéndolo allí, junto a Nicolás, cualquiera se lo preguntaría. ¿Era justo involucrarlo en algo tan siniestro como eran los asesinatos que describían las oscuras novelas de Tatiana Martin o de Santiago Osorno?